este plan es un plan de seguimiento y desarrollo individual, donde cada atleta es evaluado y seguido individualmente con objetivos a corto plazo para que en un futuro inmediato ellos puedan participar de selecciones menores. Como bien dijiste, soy el coordinador general de este programa y este programa se divide en 7 regiones. Esta región abarca la provincia de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba. Como estas 3 provincias disponen de muchos talentos, vamos a cada una de ellas, ¿sí? Bueno, ahora nos toca estar aquí en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Cañada de Gómez, donde estamos muy bien tratados, muy bien recibidos y trabajando solo con talentos de la provincia. A futuro visitaremos el estado de Entre Ríos y el estado de Córdoba, que es esta región. El líder regional, el que es responsable de esta región, es Daniel Farabelo, y trabajamos en conjunto con los entrenadores locales para estar bien cerca del atleta. Así que estamos muy felices, como te dije, estamos siendo muy bien tratados y bueno, hasta el día domingo invito a todos los entrenadores de la provincia que se acerque, a que podamos intercambiar ideas y que estemos trabajando todos juntos por el bien del básquetbol argentino. Bien, y tenemos ahora, decíamos, vamos a pasar a la altura. Fabricio, contanos, si bien esto recién empieza, pudieron hacer los primeros aprontes, pero ¿con qué te encontraste así a ojo de buen cubero? Bueno, creo que se ve la talla de los chicos, ¿no? Y comenzar a trabajar y un poco lo que se viene planteando de lo que es desde la Confederación Argentina, que se genere una estructura desde lo más chico, ¿no? De comenzar a buscar los talentos, las tallas, que creo que a lo mejor algo que no estaba del todo sólido. Entonces, bueno, ya con ya sea en Cañada de Gómez y en las próximas ciudades, en las próximas regiones, creo que es eso, buscar y tratar de nutrir o tener mucho más talento y más capacidad para poder formar, bueno, equipos muy competitivos de acá a años a lo que sea la selección mayor, ¿no? Bien, esto para que le quede claro a todos, a nosotros, a la audiencia, esto es una triple jornada, se extiende desde hoy hasta el domingo. Sí, y bueno, creo que también un poco más los detalles y tener la posibilidad de que tengo de venir y estar acá viendo todo lo que hace el jefe regional, Dani. Sí, y de a poco ir viendo todo lo que venimos hablando hace varios meses, que se comienza a plasmar, ¿no? Que comienza a tener más actividad, que sin duda va a repercutir un poco en todo lo que es las selecciones que vamos a tener que formar. Y hago que mis regiones comprenden Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe. Tengo la suerte, o no, que es la región donde más jugadores saca el país. La idea inicial de este proyecto era hacer 2 campus de estos por región, pero bueno, debido a la gran cantidad de chicos que tenemos en esta región, lo tuve que separar por provincia. Y bueno, fuimos pasándonos datos a jugadores que yo conocía, o jugadores altos que por ahí no teníamos información. De eso se trata este proyecto, de captar jugadores que no lo tenemos individualizado. Entonces, bueno, por suerte pudimos hacer una concentración de 25 jugadores acá en Santa Fe, después haremos otra en Córdoba, después haremos otra en Entre Ríos. Daniel, para despejar esas dudas de que siempre hay de favoritismo, ¿cuántos exactamente jugadores de Cañada de Gómez? Entendemos que no hay tantos de Cañada de Gómez. No, hay solamente 2 jugadores, después hay un chico de Totoras para manejarlo en el tema zonal, y un chico de Las Rosas. Y bueno, después son todos chicos de la provincia. ¿Cuál se buscó arduamente que vengan los que uno consideró los más dotados, con más posibilidades o potencia? Sí, esto es un proyecto, no es que estamos buscando el jugador. Tal vez que de esto no salga ninguno, tal vez salga uno, tal vez salgan 5, no lo sabemos. Es un proyecto que bueno, con el grupo de nuevo que está trabajando la Confederación, con los chicos que fueron, bueno, olímpicos y todo eso, que se metieron ahora en la Confederación, es el proyecto que recién empieza y ojalá podamos sacar al menos la mitad de los olímpicos, que ya sería mucho. Recién escuchaba, ¿no? Si hubiera acá de Cañada de Gómez 15 chicos que miden más de 2 metros, 2 metros 5, estarían todos acá. Creo que el favoritismo y ponerlo en eso, en esa regla, acá se está buscando futuros o potenciales jugadores de básquet, que más allá de eso no es solo que se lo sigue y se lo ve cuánto mide o cuánto salta o qué talento, sino que también se lo trabaja en la parte de cómo comportarse. Creo que viene el cambio que se quiere hacer
hacer es bien desde abajo, y creo que es muy importante eso para nosotros, así que ojalá, bueno, sea, tengamos un estereotipo de 2,5 metros, y si tienen que ser de 1,90 o 1,85, que sean los mejores jugadores para poder ganar.